Hola amigo, bienvenido a mi espacio Isa Café Cultural. Soy Isabel Cuello Crombet, escritora. Este es un canal donde podrás encontrar literatura para oír, videos sobre arte y tradiciones de los pueblos, entrevistas a escritores, artistas. También tendremos la sección de talleres literarios, concursos y lecturas de poesía. Mi objetivo, mi deseo es que nuestra comunidad crezca. Por eso te invito a suscribirte si no lo has hecho aún. Donde dice suscribirme, ahí das clic, que es gratis. Y puedes activar la campanita para que estés al tanto cada vez que yo suba un nuevo material. Pero mi mayor empeño no es crecer solo numéricamente, sino que me acompañen en este viaje para que podamos juntos desarrollar nuestra percepción y punto de vista del mundo a través del arte y la cultura. Así que suscríbete. Sería sin dudas una colaboración que apreciamos muchísimo, de verdad. Gracias por adelantado. Amigos, ya sé que he estado un poco ausente, pero he estado trabajando mucho para poder alcanzar las metas que me he propuesto, y también porque nada, yo soy una persona que cuando tengo muchas fuerzas negativas en contra mía, entonces es cuando más yo trabajo y me empeño en mi superación personal. O sea que más bien es una antitáctica y me ha dado muy buenos resultados, la verdad. Así que les prometo que en breve estaré subiendo talleres interesantes. Y por ahora solo quería compartirles cuatro de mis textos que están en el libro Hielo sobre Raíles. Es un libro que precisamente habla de desamores, de soledades, de nostalgias,
Y aunque tiene de autorreferencial, también bebí de otras vidas. Cena de Navidad. Bajo la piel escondo el patio, la mesa enorme, un mantel blanco y muchas botellas de champán como aquella sobre mi estante. En la mesa enorme apenas cabíamos. El olor del asado junto a la verdura fresca se metía entre las cañas y el guayabal. ¿A dónde fue a parar el alborozo que zambullíamos en el río o en la habitación repleta de plátanos maduros? No hay nada como jugar entre racimos que cuelgan de la pared, aplastarte contra ellos hasta fundirte en el aroma que delata. Tal vez cada uno conserve su porción de aquellas noches. O quizás anden por el mundo entretenidos en dorar su propio asado. Tomo un libro de Hemingway y miro la botella sobre el estante. Demasiados diciembres ha sobrevivido. Sabe que hace mucho no espero comensales. El siguiente es un texto breve que les quiero compartir también. Madre, no se trata del puñado de tierra sobre mi cuerpo pequeño. Tampoco que olvidaras la banda ceremonial que debió custodiarme. La banda debió marchar por la ciudad preñada de carretillas bajo el sol de octubre, pero tú no pensabas en una llamada. Solo querías acompañarme en la partida. Todo eso no fue lo más sombrío, sino haberte dejado expuesta, vulnerable. Para mi abuela. Abuela se vanagloriaba de ser la mejor madre del mundo. Parió a muchos hijos. Acostumbraba a regalarles jaulas y pájaros, cada uno con su nido. ¿Quién se acuerda de eso ya? Al anochecer me llevaba de la mano y recorríamos las habitaciones solitarias. Se movía con su gran humanidad entre la alacena y los platos esmaltados. Endulzaba para mí la leche en el jarro de aluminio, mientras el sonido de la cuchara rompía el silencio. Apagaba la bombilla, no sin antes cubrir con tela sus jaulas de nidos vacíos. Madre de agua. Las estrellas son puntos de agua congelada en el universo. En un instante se desvanecen y te mojan las mejillas. En nuestra fiesta de graduación, los hijos de y yo y los hijos de, con mejillas húmedas, nos prometimos sembrar estrellas. Así mi vientre creció en una montaña, a orillas de un río. La corriente lo lamía mientras mi vientre desarrollaba como una gran esfera. La piel tersa se estremecía cuando mi hijo se estiraba allá adentro. Él dentro de mí, yo dentro del río. Los dos mirábamos estrellas día y noche. Ambos esperábamos volver a casa, que acabara pronto el deber. ¿Cómo olvidar la lengua del río sobre mi vientre inflado? La espina en la boca. Los titulares que llegaban desde Palacetes, Gourmet Cocina en París, donde sembraban estrellas los hijos de... Bueno, llegó el momento de la despedida. Voy a presentarles este último texto y así los dejo ya libre. No sin antes tomarnos un cafecito y también invitarlos para que regresen a una nueva edición de Isa Café Cultural. No olviden suscribirse, porfa. Chao por ahora. Paisaje urbano.
a través de la botella, con sus caracteres hoy no sé si a relieve, compartíamos el gesto infantil, la bebida dulce, burbujeante, cautivadora dentro del grueso vidrio. De un golpe nos redimíamos de alguna mosca seducida por el aroma. Yo corrí al escuchar el timbre liberador de las clases matinales. Corría por la calle estrecha hasta subir la escalera y me parapetaba frente a una ventana para mirar el humo de la chimenea, su ojo negro. La chimenea, como un cíclope, se elevaba por encima de la pared trasera. Pared fuerte, pared hermosa. Miraba aquel mare magnum de rastras y personas. Se agrupaban en la puerta por donde emergían los camiones cargados con la bebida dulce, mientras mi madre reiteraba su llamada al almuerzo. Ahora contemplo una chimenea que me mira con su ojo muerto. No pitan los camiones ni acuden los obreros. Residuos pestilentes y fotos sepias se acumulan contra la pared trasera. La materia descompuesta la corroe. No cierro la ventana. El aire huele a llovizna, a luto postergado. Un enjambre de moscas se distrae en mi rostro. Si pudiera volver a la antigua botella con letras hoy, no sé si a relieve. Pero tras el ojo cíclope, la pared se esfuma.